Canciones, ojalá pueda ser a 5 minutos. Hay varios pedidos de palabra, les ruego por favor. Coms Córdoba tiene la palabra. El señor presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfler, retoma la dirección de la sesión 880. Escuchamos hace pocos instantes la intervención del asambleísta Lucio Gutiérrez y en este momento interviene el legislador Coms Córdoba. El trabajo es tuyo. Sí, sin duda, asambleísta, el trabajo de todo el pueblo ecuatoriano, mucho más de los campesinos, agricultores. Y mañana empiezas, que me parece muy bien. Me preocupa, presidenta, y no con el ánimo de contradecir, sino con el ánimo precisamente de que puedan acoger las aspiraciones, las sugerencias que hace la asamblea, y esta asambleísta mucho más de sucumbidos, respecto precisamente a la condonación de deudas. Bueno, se ha hablado de incentivos, remisión, y eso al final es condonación, sea de impuestos, deudas. Pero aquí estamos viendo con esta propuesta es que estamos beneficiando a un grupo selectivo, los que siempre se han beneficiado. Pero nos estamos olvidando precisamente de los campesinos, agricultores, los que trabajan la tierra, de los indígenas, del pueblo afro, de los artesanos y precisamente de los pequeños comerciantes, que es ahí donde se cimienta la economía del país. Si queremos precisamente llegar a un acuerdo nacional, que lo he escuchado también, debemos hacer y trabajar en beneficio para todos y no solamente para un sector. Y esa es mi preocupación grande, estimado presidente, porque resulta que en Sucumbíos, Orellana y Napo, por ponerles un ejemplo, que no solamente somos petróleo, sino somos turismo, somos agricultura, somos comercio. Resulta que nosotros estamos produciendo cada ciclo, cada 6 meses, más de 95 mil toneladas de maíz. Y el gobierno actual pretende importar 91 mil toneladas de maíz. Ahora mismo, esta semana, este sábado, tenía reunión con los del Consejo Consultivo. Me dicen ellos que están preocupados porque ya empezó la especulación, pues, porque van a importar maíz. Ya no les quieren comprar el maíz. Y además están sufriendo por la inseguridad. Les están asaltando y robándoles los camiones de insumos y de producción. Entonces, ¿cómo vamos a atender a este sector que realmente está perjudicado si en esta ley no se está contemplando un alivio, algo para ellos, con donación de deuda, por ponerles un ejemplo? Entonces, ahí viene la pregunta que me la hago, ¿de cuánto va a beneficiar precisamente al sector que ha sostenido la economía, que nos ha sostenido a todos en el tiempo de la pandemia y que ha sido el más castigado? Todos sabemos que en los dos últimos periodos, los que han sido beneficiados han sido precisamente las grandes empresas y de la pandemia, las farmacéuticas, entre otras, que ya sabemos, y los banqueros, por no decirle nada. Entonces, miren, en esta ley económica y de generación de empleo tampoco nos dan cifras cuánto empleo va a generar. Y lo otro, si queremos realmente atender la economía del país, tenemos reserva internacional, pues. Ahí está la plata que hay que traerla, repatriarla y ponerla a trabajar en la inversión en la salud, la educación, pero no se está topando de esa reserva internacional. ¿Por qué no se la trae? Tenemos también el impuesto a los banqueros. 2022 han sido los que más utilidades han sacado, entre 600 millones de utilidades de los banqueros. ¿Algo se está poniendo algún impuesto? No. El impuesto a las bebidas azucaradas, a los licores y cerveza. Dicen, plata para la comida no hay, pero para el trago sí hay. ¿Por qué no le ponemos ahí un impuesto? Y el impuesto a la salida de divisas. Son unos pocos los que se benefician. Y la mayor parte siempre vemos los que sacan dineros al exterior, a los paraísos fiscales. No se está topando. Me preocupa sobremanera, presidente y estimados asambleístas. Tal pareciera que los mismos payasos que estuvieron en el circo de Moreno, estuvieron en Lazo, ahora estuvieron, van a estar o están camuflados en el gobierno, precisamente del presidente Noboa, en las áreas estratégicas. De esto es clave hablar. Si queremos, lógicamente, atacar la problemática
que además de la corrupción que está en Petroecuador, en el Ministerio de Energía, por el tema de recursos estratégicos, o las áreas estratégicas, tal pareciera que con ese impuesto, la perdonación o condonación del impuesto, la exoneración de 10 años que hace a las nuevas inversiones de energías renovables no convencionales de la utilización del gas natural y el gas asociado, me trae lo siguiente, porque ya pasamos ahora en el 2022, 2023, a inicios de este año, que pararon la licitación del campo, precisamente, de gas, el campo Amistad por el gas natural, pararon la licitación del gas asociado de los mecheros. ¿Con qué objetivo lo pararon? Para beneficiar precisamente a los importadores de combustible, que es otra mafia que nos está robando la plata. ¿Y qué quieren hacer? Premiar a los privados como Termogás. Ya va por la cuarta vez que paralizan las licitaciones en el campo Amistad. Estas son las cosas que debemos lógicamente trabajar fuertemente. Y es por eso que ha incumplido la Amazonía. Si utilizamos el gas de los mecheros o el gas asociado a los mecheros, estaríamos generando energía y recursos para el país. Un dato que es clave que nos decía el mismo gerente de Petroecuador, cada año estamos quemando o quemando dinero cerca de 500 millones de dólares en el gas que lógicamente se emana en los mecheros por 55 años, imagínense la industria petrolera, uno más. ¿Cuánta contaminación? Y ahí está el recurso que podemos sacar precisamente para fortalecer la economía. Tiene otro un dato. Minuto, señor asambleísta. Por gracias, señor presidente. Otro dato importante, miren, ¿qué va a hacer el presidente con la consulta del caso Yasuní? Otras provincias decidieron por sucumbidos. 1.200 millones de dólares. ¿Qué van a hacer? Miren, y ahí es cuando nos viene la pregunta. A veces se ofrece cosas que no debes hacer. Y hay que pisar bien en tierra para precisamente analizar. Un perjuicio tremendo. Y finalmente, señor presidente, que me parece clave y fundamental. Estamos padeciendo en la Amazonía el tema de la habilidad, la salud, la educación. Pero en el tema de la habilidad necesitamos urgente, gracias presidente, termino. Necesitamos urgente y es por eso dentro de la Comisión de Biodiversidad se ha llamado también a comparecer al ministro de Obras Públicas para que nos dé respuestas. No solamente por el socavón, el tema socavón es pequeñito. Hay una planificación en el tema de vialidad. Del 2007 al 2017 con el compañero Rafael Correa fue cuando ya se dejó una planificación y hubo la inversión que regresó a la Amazonía por el tema del petróleo. Inició el primer tramo de 4 carriles de Pijo a Papayacta. Tenían los gobiernos siguientes que continuar. Y no continuaron. Al menos ahora le mandamos... Le ruego, asambleísta, por favor. Gracias, hay presidente. Bastantes pedidos de palabra. Seamos considerados, le ruego. Ya. Gracias. Gracias, presidente. Al menos ahora retomemos el mantenimiento de la vía, al menos. Muchas gracias, presidente. Muy amable. Tiene la palabra.